a los resultados regulatorios, a las cosas que regulan los existentes. Tenemos una literatura bastante extensa que analiza el valor de las conexiones políticas o el valor de lo que es el dinero de la política, comúnmente en forma de construcciones de campaña o de gasto de lobby, y cómo eso podría afectar el nivel del tipo de regulación que reciben las empresas. En muchos de los trabajos lo que encuentran es que las empresas que tienen conexiones políticas de distinto tipo suelen recibir un tratamiento preferencial o menos preferencial por parte de los reguladores. Ahora bien, sabemos bastante menos de lo que pasa cuando invertimos esta relación. Es decir, cuando en lugar de observar cómo cambios en las conexiones políticas afectan a la regulación, damos vuelta la causalidad y nos preguntamos cómo es que qué ocurre cuando lo que cambia es la regulación y cómo eso afecta el grado de participación política del sector privado. Vamos a discutir un par de slides. Posiblemente el hecho de que tengamos mucha menos evidencia sobre esto se debe a que hay ciertos problemas de identificación, ciertos problemas de endogeneidad como para poder medir exactamente este efecto. Pero a pesar de esto, de estas complicaciones empíricas que puede haber, esto parece ser una cuestión relevante en lo que hace a política. Si pensamos en áreas de política que requieran nuevos marcos regulatorios o grandes reformas o cambios profundos en la regulación de algún sector, la verdad es esperable que el sector privado no sea un actor pasivo acá y que termine reaccionando o intentando anticiparse de alguna forma. Entonces, en este trabajo, la pregunta de investigación es cómo reaccionan los grupos de interés o el sector privado a un cambio, en particular un aumento en la carga regulatoria, donde para esto uso el caso de la regulación medioambiental en Estados Unidos. El argumento, a muy grandes rasgos, es que mayores costos regulatorios van a incentivar la participación política de las firmas y que esto va a tener consecuencias asimétricas en lo que es el espectro político. Es decir, que esta nueva participación política, o esta participación política aumentada, va a terminar beneficiando más a algunos partidos y a algunos políticos que a otros. Para poder medir este efecto e intentar darle una interpretación causal, lo que hago es usar el Bundesrat, la revolución del fracking en Estados Unidos, de principios de este siglo, como un shock regulatorio a los sectores no energéticos. El resultado principal es que los aumentos de la regulación parecerían tener un efecto sobre la participación política medida como contribuciones de campaña y que esto tiende a beneficiar principalmente al candidato del Partido Republicano, que es el partido conservador, digamos, más históricamente al menos promarcado en Estados Unidos, pero que este efecto parece concentrarse especialmente en distritos competitivos dentro de la política estatal. La interpretación de esto es que tenemos algunas teorías sobre por qué las firmas eligen participar en el campo político. Yo encuentro esa evidencia de que esto parecería estar motivado por un deseo de cambiar la composición de las legislaturas estatales. Más allá del caso particular, de la relación particular que analizo, este resultado creo que es interesante porque si las estrategias que usan las firmas para tratar la composición de las legislaturas, esto puede tener consecuencias en términos de policy mucho más allá de la regulación que en un primer momento disparó esta participación. Legislaturas más conservadoras, más republicanas, posiblemente tomen decisiones distintas en una serie de áreas, como puede ser salud, seguridad, o incluso otras áreas económicas distintas o no relacionadas con política medioambiental o fracking. Perdón, ¿eh? ¿Por qué fracking y sectores no energéticos? O sea, ¿es una cosa? Sí, porque lo que voy a mostrar, dado el boom de fracking, la regulación del sector termina siendo endógena, porque depende de lo que haya pasado en esa industria. Yo lo que voy a mostrar en este trabajo es que los lugares con pozos de fracking tuvieron tal aumento en la regulación que eso generó spillovers a otras industrias que estaban relacionadas. Y eso puedo tomarlo como una variación posiblemente exógena desde la carga regulatoria, porque estas firmas no deberían haber sido directamente afectadas por el desarrollo tan lento. O sea, aumentaron la regulación en todos lados porque tenía que ser una gran regulación del fracking. Sí, ahora le voy a mostrar, pero mi historia para explicar ese resultado es que
El PRAI representa una industria tan grande y tan potencialmente contaminante que las agencias de medioambientales estatales terminan derivando mucho más recursos a estas áreas, a las áreas donde operan estas firmas. Con lo cual, dedicar tantos más recursos a esas áreas, los costos de regular otras firmas, pero que estén cerca del pozo de fracking, se reducen. Bueno, voy a mostrar alguna evidencia de sentido, pero la historia sería más o menos así. En ese sentido, digo, estos son spillovers regulares. ¿Bien? Una pregunta. Sí. ¿Favorece a los republicanos porque la participación es para que relajen las regulaciones? Sí, mi interpretación es que sí. El Partido Republicano históricamente ha estado más opuesto a la regulación en general y a la regulación medioambiental en particular. De hecho, los estados que analizo, generalmente quienes han propiciado más la industria del petróleo y luego el fracking han sido más que nada políticos republicanos. Y tenemos cierta evidencia, más correlacional, digamos, de que el control de los republicanos de las gobernaciones o de las legislaturas estatales está asociado tanto a mayor contaminación como a menor cantidad de acciones regulatorias, a una regulación más larga. Sí. ¿Otra pregunta? Claro, porque acá sí. La regulación, desconozco esto, ¿no? Sí. En la Argentina la regulación ambiental en sectores energéticos es provincial, ya también, es decir, sí. Cada legislatura tiene, cada estado tiene competencias. Sí, incluso más general, la regulación medioambiental, lo que es el enforcement regulatorio, es una cuestión de los estados. Incluso para mandatos federales, como es la Clean Act, que yo voy a analizar acá. Pero sí, básicamente, salvo cosas muy grandes, como pueden ser casos judiciales muy grandes, o casos, no sé, accidentes enormes, un tipo de cosas donde la agencia federal se mete mucho más, la regulación medioambiental es una cuestión de los estados. Entonces, para dar simplemente un poco de contexto, el marco en el que se hace el trabajo, a principios del siglo XXI comienza lo que Estados Unidos llamó el boom o la revolución del fracking. El fracking básicamente es la extracción de gas y petróleo no convencional. Es decir, en Vaca Muerta tenemos entendido que buena parte de las reservas son de shale gas o de fracking. La idea que muy, en términos muy crudos, es que hay formaciones rocosas, tenemos formaciones rocosas que al romperlas, usando líquido y aire a mucha presión, eso libera primero gas y después se puede extraer también petróleo de estas formaciones. Si bien los potenciales beneficios del fracking se conocen desde los 60, es recién al principio del siglo XXI donde tenemos suficiente tecnología como para extraerlo de forma económicamente viable. Es un shock enorme al sector energético de Estados Unidos. De hecho, le permitió a Estados Unidos pasar de ser el mayor importador de petróleo del mundo a hoy en día ser un exportador neto, gracias principalmente al shale gas y al petróleo, al fracking. Lo cual, por supuesto, ha sido un tema bastante candente en la política norteamericana, tanto Biden como Trump haciendo campaña principalmente en estos estados, siempre el fracking era una referencia obligada, lo cual es un tema un poco más complicado para el candidato demócrata. Y, como les decía antes, una de las características del fracking es la de que está regulado a nivel estatal. Hay muy poca regulación a nivel federal que afecte el uso del fracking y solo lo hace tangencialmente. Por tanto, tenemos un montón de heterogeneidad cuando estamos a nivel nacional. Algunos estados como Texas promovieron la industria del fracking desde su nacimiento, y en otro extremo tenemos casos como el estado de Nueva York, que a pesar de tener reservas sustanciales de fracking, impuso una moratoria y finalmente en 2019 prohibió la industria, con lo cual nunca llegó a despegar, a revisar el estado de Nueva York. Dada la importancia de tener industria, hay una nueva literatura incipiente académica que ha intentado analizar los efectos del descubrimiento del fracking y la industria del fracking. Un paper que empezó con esta literatura es este de Feiler y compañía, que lo que muestra es que los descubrimientos del fracking están asociados a grandes beneficios económicos, en términos de empleo y de salarios, pero que estos parecen estar bastante localizados a nivel sectorial. Es decir, creo que en su cálculo es alrededor de 2/3 de todos los beneficios en términos de empleo quedan en la industria del petróleo o en industrias
que trabajan directamente para la industria del petróleo. Algunos sectores manufactureros, algunos sectores de transporte. También hay literatura que ha analizado los efectos políticos del fracking, mostrando que esta industria está asociada a una mejor performance electoral del Partido Republicano, principalmente a nivel federal, también un estudio sobre lo que pasa a nivel estatal, y también, y relacionado con este estudio, el uso del fracking está asociado a un aumento en las contribuciones de campaña, tanto a nivel federal como a nivel estatal. A nivel estatal, igual la información que tenemos, la evidencia que tenemos es menor, y tenemos este paper de Isalwey Lee, pero que se enfoca solamente en la opción utilities, digamos, el sector energético y proveedores de energía. Yendo ahora al caso más nos interesa, en el trabajo de la regulación medioambiental, como discutíamos antes, el control medioambiental o la política medioambiental en Estados Unidos cae, digamos, sobre el paraguas de lo que es el federalismo cooperativo, que es esta idea de que gobiernos subnacionales y nacionales trabajan juntos con responsabilidades en algunos puntos compartidas y en otros puntos distintas, y teóricamente o idealmente, para que esto funcione, se requiere un cierto grado de trabajo en conjunto entre el gobierno federal y los estados. La Agencia Federal Medioambiental es la Environmental Protection Agency, EPA, la cual establece ciertos estándares y aprueba los planes que los estados preparan para, digamos, tener compliance con las distintas leyes federales. En los papeles, EPA supuestamente controla a las agencias medioambientales estatales. En la realidad, la verdad es que las herramientas que tiene son bastante pobres para obligar a una agencia estatal a hacer algo que no quiera. Digamos, de las tres agencias subnacionales más importantes de Estados Unidos son California, Nueva York y Texas, y entre las tres tiene más empleados que EPA federal. Con lo cual, la capacidad de EPA para andar por todo el país haciendo sus propias inspecciones, su propio enforcement, o para controlar con mucha seguridad las agencias nacionales, es bastante limitada. Lo que quiero decir con esto es que esto explica por qué vemos grandes diferencias a nivel estatal en lo que hace el enforcement medioambiental. Y en particular, también observamos diferencias dentro de los estados en el tiempo. Por ejemplo, cuando cambia el color político del gobernador de la legislatura. No es tan importante acá, pero esas agencias subnacionales, por supuesto, están sometidas al control político de los políticos subnacionales. El gobernador generalmente es quien nomina, en muchos casos quien aprueba a los directores de estas agencias. Y la legislatura se encarga de cuestiones presupuestarias, de cuestiones de control de estas agencias, y muchas veces también aprueba a las nominaciones del gobernador. En el trabajo nos vamos a enfocar en un área particular de enforcement, que es el enforcement de la Clean Air Act, que es una ley federal, la cual es controlada, en principio administrada a grandes rasgos por EPA, pero cuya regulación, como les decía, está a cargo de los estados. ¿Es la regulación o es el enforcement de la regulación de lo que hacen los estados? Eso es lo que no tengo claro. Perdón, sí, quizá lo que se ha tratado principalmente es del enforcement. ¿Por eso? Sí, perdón. La Clean Air Act, digamos, es la regulación, establece ciertos estándares para los tipos de contaminantes regulados. Los estados presentan a EPA ciertos planes de cómo piensan lidiar con estos mandatos, pero quienes se encargan de hacer las inspecciones, de asignar penalidades, etcétera, son principalmente los estados. Sí. Perdón, sí. Desconozco todo el asunto, pero me llama un poco la atención que todas esas agencias, uno pensaría que están más institucionalizadas o tienen mayor autonomía del poder político, pero lo que estás diciendo es que no, que llega una nueva administración y saca al que estaba y pone a otro. Sí, a nivel estatal, sí, esos cambios son bastante más extremos a nivel estatal que a nivel federal, digamos, donde quizás al menos se guardan un poco las formas. En el caso de Texas, cuando asumió Greg Abbott directamente como jefe de la,
de la Texas Commission on Environmental Quality puso un asistente de él, que creo que era periodista o algo así, que jamás en su vida había trabajado en cuestiones medioambientales. Con lo cual, sí, al menos la evidencia anecdótica muestra que el control de los políticos de esas agencias es bastante fuerte. Sí. ¿Otra pregunta? Entonces, dado esto, ¿qué es lo que esperamos encontrar al analizar la regulación y la respuesta de las firmas? Vamos a empezar con una idea poco controvertida, que es que la regulación en promedio es costosa para las firmas. Esto puede no ser cierto absolutamente para cualquier sector o para todas las firmas. Por ejemplo, hay unos trabajos que muestran que las firmas exportadoras tienden a apoyar regulaciones más fuertes cuando piensan que eso puede hacer que se queden con una cuota más grande del mercado. Es decir, si piensan que ellos van a tener menos costo de ajuste que sus competidores, pueden terminar apoyando algún tipo de regulación. Pero esa evidencia al menos generalmente apunta a firmas más grandes, firmas muy productivas. En ese trabajo incluyo desde firmas muy grandes hasta firmas más locales, estatales. Con lo cual, esta idea de que la regulación en el conjunto es costosa no parece ser demasiado controvertida. Entonces, la medida que la regulación impone un costo a las empresas privadas, podemos pensar que estas empresas van a tener un cierto incentivo para influir en cómo está, cómo se lleva adelante y cómo se controla esta regulación. Una forma de hacer esto es la regulación política. Generalmente, medidas como contribuciones de campaña, como lobby, no es la única forma. Hay alguna otra literatura sobre lo que se llama la puerta giratoria, digamos, que es de personas que van del sector privado al gobierno y vuelven. Pero generalmente, o al revés, exactamente. Sí, de esa relación, digamos, de ida y vuelta. Pero bueno, las contribuciones o el lobby generalmente reciben un poco más de atención, posiblemente por la cantidad de dinero que mueven y porque al menos la inversión que hace esa empresa es más fácil de medir, no podemos medir simplemente el dinero. Ahora bien, aún cuando pensemos que un aumento en la regulación podría generar tener un incentivo para que las empresas se metan en política y aumenten su accionar político, Hay ciertas cosas que debemos considerar con respecto a, bueno, cómo deberían hacer esto y quién debería beneficiarse de esta mayor participación política. Por un lado, como comentábamos antes, hay una gran... Lo esperable es que haya una simetría partidaria. Digamos, hay una enorme polarización entre demócratas y republicanos en casi cualquier tópico en Estados Unidos, y en particular la política medioambiental y la regulación medioambiental es uno de los tópicos que está más polarizado. Es uno de los temas más importantes para casi todos los demócratas y es uno de los temas menos importantes que generan más oposición para casi todos los republicanos. Por otro lado, tenemos cierta evidencia, quizá digamos no súper causal, no súper fuerte, pero al menos parecería una cierta correlación entre gobiernos republicanos y contaminación y por un lado el enforcement medioambiental y por otro lado el tipo de medidas o los cambios que puedan hacerse algunos códigos estatales. Con lo cual, esto no es muy sorprendente, pero uno podría esperar que si verdaderamente las firmas están tratando de reducir su carga regulatoria medioambiental, el target que deberían tener o a quien deberían apuntar con sus contribuciones posiblemente sea el Partido Republicano. Para los demócratas puede ser muy costoso ponerse del lado de las empresas contaminantes, porque representa otros intereses, representa otros votantes. Otra cuestión que tenemos que pensar es el nivel de gobierno. La mayor parte del trabajo sobre agencias regulatorias, al menos en Estados Unidos, se enfoca mucho en lo que pasa a nivel federal. Pero hay algunas áreas regulatorias, como es la regulación medioambiental, donde la responsabilidad es básicamente de los estados. En un par de países se habrá mostrado, pero en mi base de datos, alrededor del 80% de las acciones regulatorias son llevadas a cabo solo por agencias estatales. Por lo cual, sí, esta historia es cierta y es verdaderamente el enfoque medioambiental lo que está generando en las contribuciones, debemos observar que ese efecto es más fuerte para la política estatal. Por otro lado, también podemos pensar que ganar influencia a nivel estatal seguramente sea más, entre comillas, barato que a nivel nacional.
hay mucho menos dinero en estas elecciones, las chances de que distintos grupos de interés choquen entre sí a nivel estatal son menores, porque bueno, hay estados que son petroleros, hay estados que son más industriales, cosa que es más compleja a nivel federal. Por tanto, la expectativa es que este aumento de las contribuciones se termine dando en elecciones a nivel estatal, no a nivel federal. Y por último, lo que es menos obvio, o a priori al menos, es cuál va a ser la estrategia que van a seguir las firmas. ¿A quién las firmas van a apuntar exactamente, dentro incluso de este grupo, digamos, de políticos estatales conservadores? En la literatura se consideran básicamente dos tipos de estrategias. Uno que se llama estrategia legislativa, que apunta más, que es quizás más lo que uno piensa cuando se imagina esta relación entre contribuciones, digamos, y respuestas políticas, que apunta más a un quid pro quo, digamos. Yo soy una firma, contribuyo a tu campaña y vos a cambio me das algo. En este caso podría ser la menor cantidad de regulaciones, o que esa inspección no se traduzca a una penalidad, etc. Y otra es la estrategia electoral, donde a lo que apuntan las firmas es no necesariamente esta relación del quid pro quo, tener que dar algo para recibir lo que quieren, sino básicamente a lograr que los políticos, que ya piensan como ellos, o que ya les darían lo que ellos quieren, sean electos. Yo no encuentro mucho motivo a priori para pensar cuál de estas dos debería ser más probable en este caso, pero lo bueno es que tienen consecuencias observacionales distintas. Si lo que prima es esta idea de quid pro quo, esta estrategia legislativa, deberíamos ver que el aumento de las contribuciones se dé principalmente para los incumbentes, para los políticos que ya están en el cargo y que ya pueden darte algo. Ahora, si lo que están siguiendo en cambio es una estrategia electoral, donde por ejemplo busca cambiarse la composición de la legislatura, lo que deberíamos ver es que las contribuciones se concentren en distritos competitivos. Por competitivo me refiero a distritos donde las elecciones pasadas fueron parejas. Es decir, un distrito donde es seguro que va a ganar quien vos querés no tiene mucha utilidad, y un distrito donde es seguro que va a perder quien vos querés tampoco tiene una gran utilidad. Por lo cual, vamos a tratar de ver entre estas dos cosas, cuál se ajusta mejor a mis datos, que podría ser ambas también, digamos. No hay un motivo teórico por el cual las firmas no puedan seguir dos tipos de estrategias. Como les comenté igual en las primeras slides, yo no encuentro más evidencia en favor de la estrategia electoral. Sí. Un ejemplo que es el gobernador puso a una ¿no? No tenía ni idea. Subió el ministro de Medio Ambiente acá también, tampoco tenía ni idea de nada. Es un fenómeno global. Pero ahí me está dando un ejemplo que probablemente sea distinto por Estado, me imagino, donde es el Ejecutivo estatal el que tiene la decisión. Pero acá estamos hablando de elecciones legislativas, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, digamos, este mecanismo apunta más al legislativo. Claro, ¿cuál es el control que tienen las legislaturas sobre lo de vuelta? Capaz me equivoco, pero no pensaría. La agencia de Texas controla. Como yo pongo uno que le dice a la gente no miren nada, chavales, los boludos, y que las empresas hagan lo que quieran. ¿Cómo influye la legislatura sobre esa mi pregunta? Porque sobre lo que hace o no hace la agencia estatal cuando el appointment lo hace el ejecutivo. ¿Se entiende? Sí. Hay más literatura sobre el control de, digamos, legislativo de las agencias gubernamentales a nivel federal, pero algunas cosas creo que valen también para el estatal. Por un lado, la legislatura puede pedirle a las autoridades de la agencia gubernamental que se presenten en el Congreso, que den explicaciones de lo que están haciendo. También tiene influencia en lo que es el presupuesto de la agencia, digamos, o sea, como macro factores. A nivel un poco más micro, yo lo que hice para otro trabajo relacionado con este es un pedido de información pública y sobre contactos entre legisladores, entre políticos y la agencia medioambiental de Texas. Y lo que encontré es que el 80% de las comunicaciones entre políticos y esta agencia son de legisladores estatales. Y que generalmente los legisladores contactan refiriéndose al caso particular de una empresa o a un permiso en particular,
o pidiendo una audiencia en relación a lo que pasó con tal firma, con lo cual parecería ser que los legisladores individuales suelen meterse bastante en lo que pasa. Sí, sí es cierto que en algún punto es un poco más sencillo pensar en el gobernador porque es una persona, es una entidad. Las legislaturas a veces los mecanismos son un poquito más que una caja negra, quizá, pero creo que también esta evidencia de los contactos apunta un poco a que los legisladores al menos están tratando de influir, no solo a nivel agregado, sino también a nivel individual en lo que pasa en esta agencia. Quería consultar, ¿qué rol juegan los municipios, o sea, el nivel más cercano, digamos, de mayor cercanía con el proyecto de los negros? Sí, no tiene un rol tan grande. Los municipios, yo creo que es porque generalmente tienen como un budget muy duro, con lo cual creo que tomar esta responsabilidad se les complicaría. Hay algún tipo de enforcement que es más local, digamos, a nivel de ciudad o municipio, pero es una fracción bastante chica. Los estados pueden tener, siempre y cuando no choquen directamente con leyes federales, pueden tener sus propias normativas también. Sí. Pero el municipio no. Yo estaba pensando por el lado de que haya rechazo de la comunidad a cierto proyecto y esa comunidad es algo como muy local y estaría mucho más focalizado que un, o sea, que el Estado. Digamos, sí, que el actor relevante sea de la comunidad. Entonces, digo, ¿cómo ahí juega el tema de los legisladores o jefe de Estado? Eso es un buen punto. No tengo mucha evidencia sobre esto, pero lo que yo tendría a pensar es que, dado que es el sistema electoral por distrito, para estas cuestiones locales uno puede ir a directamente consultar al diputado o al senador que lo representa. Más a nivel estatal, los distritos son muy chicos y quizá el senador es tu vecino que le golpeas la puerta que te abre, digamos. Es un punto. No tengo mucha información sobre el tema del municipio, pero voy a revisarlo. Pero entre cómo llega, digamos, la demanda a los políticos, creo que es bastante, creo que está bastante directo entre los legisladores. Al menos a nivel estatal, a nivel federal, el senador es una persona que está acá en Washington, vive en una mansión, pero a nivel estatal, me da que son, digamos, digo, son personas que pueden consultar mucho más fácil. Sí. Quería preguntar, el efecto negativo que tiene esta el efecto negativo para el cual era regular. ¿Qué es primero? ¿Y es un efecto que afecta solo al estado en donde se desarrolla la actividad o afecta a otros estados también? Bueno, hay dos grandes problemas medioambientales con el fracking. Uno tiene que ver con el agua y las napas, la contaminación subterránea, y el otro tiene que ver con la contaminación del aire, que tiene que ver por la cantidad de residuos que genera, los químicos que se usan para procesar, etc. Y también, esto no está directamente regulado por la GENERAC, pero el gas metano contribuye, tiene una contribución bastante fuerte al efecto invernadero también. No es tan importante como el CO2, pero quitando el CO2 posiblemente sea la por eso, porque mi pregunta tiene que ver con, también hay un efecto donde, en la medida que los efectos negativos también se imponen sobre otros, hay una situación donde la actividad me beneficia a mí y me perjudica un poco, pero perjudica del efecto invernadero, bueno, es un poquito con respecto a una gran cosa, entonces no me importa tanto. Entonces, ¿y eso cómo influye en las decisiones políticas que pueden tener los representantes, digo, dónde se pueden parar los partidos y eso con respecto a esa dimensión local versus dimensión más allá de lo local? Sí, no es una distinción que se haga tanto en el trabajo, sí creo que están las dos cosas. Creo que en YouTube hay muchos videos de gente viviendo en zonas de quizás reposo de fracking cuando abren la canilla, digamos, fuego o lo que sea. Ese tipo de contaminación es bastante observable y bastante extrema. Y yo imagino, sí, yo tendría a pensar que es un factor que pueda, que puede operar en forma distinta. Sí, quizás las consecuencias en términos del cambio climático le importen más que nada a los demócratas en particular, pero llegado a cierto punto, cierto nivel de contaminación, es algo donde se vuelve una preocupación para toda la comunidad. Digamos,
cuando hablo de polarización extrema en los dos partidos, tampoco estamos diciendo que el nivel óptimo de regulación medioambiental para los republicanos sea cero. Claramente no ese es el caso, porque la regulación no es cero en un estado súper republicano, no va a todo. Pero sí me parece esperable que haya un cierto gap. O al menos en el trade-off que la gente hace entre mejores condiciones económicas y contaminación, creo que el trade-off es distinto para los votantes y para los políticos. Una cuestión rápida. Vos planteas la correlación que hay entre republicanos y demócratas con respecto a la cantidad de regulación. ¿Sí? Sí. Eso, de cierta forma, lo controlás porque vos tuviste cuidado en hablar de análisis correlacional y no buscar categorías, pero está de cierta forma controlado por las diferentes características que, o sea, de los estados que gobiernan, cada una de las, o sea, los partidos. Digo, ¿hay algo ahí que va más allá del partido? Digo, pensé que no, seguramente hay ciertas cosas estructurales también, hay estados donde los recursos naturales o la industria pesada son mucho más fuertes, posiblemente requieran otro nivel de regulación. Desde la mente de cualquiera de dos partidos, que hay un estado, digamos, muy chiquito, más urbano, o sea, el nivel de regulación de Rust Belt o de Texas posiblemente, aún en términos per cápita, sea distinto al de, digamos, un estado muy pequeño. No sé si va a eso tú. Sí, estaría como que estaría bueno poder controlar por eso, ¿no? Por diferentes características. Sí, yo de hecho no me voy a enfocar en todos los estados del país, me voy a enfocar en 7 nada más. Que son donde básicamente explican más del 90% de la industria del país. En parte también para tener un menor nivel de heterogeneidad. ¿A lo que bien? Bueno, ya pasando al análisis empírico, primero lo que vamos a hacer es ver esta relación que hay entre fracking y la carga regulatoria o el enforcement regulatorio a nivel estatal. Para esto, como les decía, mi idea de este ejercicio es encontrar, o sea, el caso de que podemos encontrar cierta variación exógena en el enforcement regulatorio. Por eso lo que vamos a hacer en este trabajo es enfocarnos en las industrias no energéticas, digamos, las cuales no deberían estar directamente afectadas por la industria del fracking. Sí, digamos, puede haber otros canales que después voy a tratar de lidiar con ellos, pero al menos, digamos, en un primer paso podemos suponer que estaremos en mejores condiciones para estimar el efecto para el sector no energético que para las firmas que sí directamente fueron afectadas o directamente nacieron gracias a la industria del fracking. Bueno, eso es un poco la historia que les contaba antes. La idea es que bastante rápido nace esta industria que es enorme, que es potencialmente muy contaminante, y lo que esperamos es que las agencias estatales han tenido que destinar mucho más recursos para su control. Muchas de las inspecciones son, digamos, en persona, son on-site, gente que va a medir, a ver lo que está pasando, con lo cual si tenés que destinar muchísimos más recursos a estas áreas en particular, bueno, los costos de regular también a la fábrica de estado de cuadras bajan considerablemente. Y voy a mostrar un poco de evidencia que confirma esta historia. Para usar dos bases de datos, en primer lugar lo que es el Air Facility System, compilado por EPA, que registra todas las acciones regulatorias bajo la minera, es decir, al nivel de la planta individual, con fecha, su ubicación geográfica, el tipo de informe que fue, si fue una inspección, si fue una violación, si asignó una penalidad, qué tipo de penalidad, etcétera. ¿Pero bueno, es una acción que fuiste al lugar o ¿cómo? Que revisaste un expediente? ¿Qué es una acción? ¿Una acción qué es? Acciones, como medida general, como acción regulatoria, va a tomar la suma de estos distintos tipos de informes, digamos, que van, son inspecciones, violaciones que se encontraron, acciones, digamos, punitivas, pero no necesariamente una penalidad monetaria, y penalidades monetarias. Después voy a desagregar sobre eso, pero para crear una medida más general, lo que hacemos es meter cada uno de estos puntos, tomarlo como una acción, individual. Pueden estar relacionados, o sea, vos podés decir, alguna inspección, porque tuve una violación de algo y le puse una multa, la misma. Quiero decir, se toman como tres eventos, o es uno solo. No, es uno solo. Es uno solo, sí. Sí, no están duplicados. Sí, porque podría ser, claro, no. Que cada penalidad arranca con una inspección. Eso, claro, sí. Exacto. Solo se duplican. No. Y la otra base de datos es, estamos,
la ubicación geográfica del pozo de fracking. Esos son los datos de Sánchez y Yu, que para alrededor de 25 o 30 años tienen datos de ubicación a nivel del zip code o del código postal de todos los pozos de fracking en Estados Unidos. Full disclosure, Kieran Yu fue mi tutor, por eso conseguí estos datos, digamos, tan fácil. Entonces, perdón, por supuesto, uno puede pensar que en los estados que le dan menos bola al tema, también puede haber, decir, ah, visité la planta y no encontré nada, y en realidad estaba, no sé, todo el cielo negro. Eso es autorreporte, ¿no? Digamos, la EPA debería controlar si eso es correcto o no, pero ocurre poco, eso es lo que entendí. Sí, EPA puede hacer sus propias inspecciones, pero generalmente son un porcentaje muy chico. Pero la primera parte sería como que puedo ir a hacer una inspección, bueno, está todo horrible, pero igual no le pongo una pérdida. Quiero decir, sí, ¿no? Sí, podría ser, algunos trabajos encuentran diferencias entre estas cosas, es por eso que es una parte dividida entre todo esto, entre un tipo de enforcement y encuentro un efecto parecido. ¿Es una posibilidad? Sí, en algún punto podría estar pasando, no se me ocurre la verdad qué podría hacer al respecto, pero al menos para cubrir un poco de eso, puesto que el efecto parecería ser similar entre los distintos tipos, digamos. Para lo que es nada, que es una inspección, que no tiene una penalidad. Entonces, o sea, ¿vos encontrás diferencias significativas, por ejemplo, entre los estados, o sea, republicanos o demócratas, digamos, en el sentido de cómo registran la acción regulatoria? Yo estoy pensando en un estado más laxo, como es republicano, y lo más probable es que se registre menos la acción. O sea, todas estas cosas, que haya menos multas, que haya... Sí. Entonces, hay una especie de como una cosa está incluyendo en algo que vos querés medir. Sí, eso puede pasar para ciertas normativas que sean específicas a los estados. California tiene ciertas normativas, ciertos estatutos más duros que West Virginia. Ahora, acá lo que estamos analizando es el enforcement de la Clean Air Act, que es un mandato federal, con lo cual... EPA sí lo que establece es, bueno, cómo tiene que haber, la parte administrativa de esto, cómo debería ser. Lo que parecería ser que ocurre más es que los estados tienen a ver la intensidad de eso. Pero si quieren cambiar el contenido, creo que se meten otro tipo de problemas. Después, bueno, los estados y EPA se demandan entre sí, es bastante común, y algunos motivos pueden ser eso. Creo que eso también ha sido un poco más costoso, y dado que podés regular la cantidad de empleados, por ejemplo, que podés hacer esto, se me hace que es más sencillo, digamos, regularlo desde ese lado. Que meterte en un problema que puede llegar a ser judicial con el problema federal. Ahí está. Bueno, para chequear esto entonces, lo que hago es trabajar a nivel del zip code, o sea, el código postal, y lo que hacemos es sumar básicamente todas las acciones de regulatorias a nivel de municipio en un año, y vamos a dividir a los municipios en dos grupos. Vamos a decir que el grupo tratado va a ser los códigos postales, los CIFCOs, que en algún momento tuvieron un pozo de tracking, y los controles van a ser los que en ningún momento de la muestra, de acá, de 1990 a 2014, tuvieron un pozo de tracking. Y para el defendir, voy a hacer la estrategia de Sánchez y Yu, que toma como 2005 el año en el que los avances tecnológicos permiten o hacen que la industria del fracking se vuelva económicamente viable. Creo que está confirmado por nosotros trabajos, es una serie de checks, yo digamos, no los hago, me paro en este resultado más que nada. Y lo encontramos es... la especificación econométrica, esto no me va a detener mucho, pues digamos, es un diferencial bastante común. El efecto se ha medido por la interacción de estas dos variables, track y post 2005. Voy a incluir algunos controles a nivel del county para controlar un poco por ciertos efectos económicos, básicamente el nivel de empleo y el salario medio a nivel del municipio. No hay información, digamos, de datos económicos a nivel del CIPCO, que es una unidad muy chiquitita. Con efectos fijos y efectos temporales. Y lo encontramos, esta cosa vamos a mostrar, donde en rojo son los CIPCOs con algún pozo de fracking y los azules son los CIPCOs sin pozo de fracking. La dependiente acá es el logaritmo de la suma de las acciones regulatorias a nivel del municipio. Y lo que vemos es que los ciclos con tracking, sin tracking, son bastante similares en tendencias e incluso en niveles,
antes del 2005, antes de que explote la industria del fracking. Y a partir de acá, como decíamos, la gran diferencia ocurre a partir del año 2005, donde vemos un efecto bastante considerable para los sitios que registraron al menos un pozo de fracking. ¿Bien? Acá, digamos, esto no es una idea de efecto, lo que más me interesa de este gráfico es mostrar que parece haber suficiente evidencia de tendencias paralelas. Para ver el efecto en forma más precisa, acá vemos estimar una ecuación como la que les mostré, con y sin controles, sin la columna 1 y con controles en la columna 2, y vemos que el efecto prácticamente no cambia. Pero lo que nos dice esta tabla es que tener al menos un pozo de fracking está asociado a un aumento de casi el 30% en la cantidad de acciones regulatorias. Puede parecer un efecto bastante grande y, digamos, consistente con lo que vimos en el gráfico. ¿Puedo preguntar? Sí. No entendí bien cuáles son las industrias no relacionadas al fracking. Eso lo hago básicamente con el código de industria. Industrias relacionadas al fracking son, por lo general, con petróleo, gas, algunas pocas manufacturas que directamente le proveen al petróleo y al gas, o que hacen los caños para los gasoductos, y algunos códigos de empresas de transporte, camiones que lleven de combustible, ese tipo de cosas. ¿Y la composición de la estructura de estos municipios con y sin fracking es más o menos similar entre, digamos? Un buen punto, ahora no lo chequeé. Yo creo que mientras eso esté más o menos fijo en el tiempo, debería estar controlado por el diseño de diferencias en diferencias. Pero eso es un buen punto, eso podría chequearlo, pero no. Es el tema que un municipio de terreno, sí, sean todos controlantes y en el otro municipio sean industrias y. Sí, es una posibilidad. Igual, perdóname, una pregunta. ¿Estas son las acciones para todas las industrias o solo para las no energéticas? No, solo para las no energéticas. El trabajo es solo no energético. A ver, si no lo toca. Pero lo que no entiendo es la CNE, más allá del tema del fracking y la regulación, sí, del fracking, ¿qué regula? ¿Qué es lo que? ¿O estamos hablando en el mundo del fracking todo esto? Sí. No, la CNE regula la ley más amplia, más abarcativa de contaminación del aire. Regula distintos contaminantes del aire. Pueden venir del petróleo, pueden venir de un proceso industrial. No, porque por eso mencionaste muy pocas industrias, ¿por qué no mencionaste todas las industrias? O sea, porque ahí no entran todo tipo de industrias, manufactureras o. Acá entran todo tipo de industrias, las energéticas. Ah, ok, pero yo entendí eso de que lo respondías. O sea, acuérdeme en revés. O sea, no, son las acciones de enforcement en todo tipo de industrias. Todo tipo de industrias, salvo las energéticas. Okay. Exacto. Sí, sí. ¿Y cuál es la justificación de esto? O sea, que hay en los lugares donde hay fracking, hay más regulación medioambiental en general, porque la industria es. No parecería ser que en esos lugares de por sí haya habido más regulación, al menos para los sectores energéticos. Pero vos sí tenés. Vos sí. Por eso te digo, como que después que se establece el fracking en 2005, sí, que es el año que lo tomás como por lo que estás viendo, es que sí tenés una diferencia, sí, entre ambas. Entonces, por ahí lo que está viendo es que los lugares donde hay fracking se regula más todas las actividades. Pero eso tiene que ver con que hay fracking, digamos, como duda, no termino de entender. Porque esas actividades son más, o sea, más riesgosas, más contaminantes porque hay fracking. Yo no creo que haya un cambio, digamos, en cómo operan, sí, la química, por ejemplo, sí, o sea, un crematorio o lo que sea. Mi interpretación es que, bueno, dado que tenemos que dedicar muchísimos más recursos a llevar gente a estos lugares, básicamente, bueno, si yo soy inspector, tengo que hacer 5 inspecciones por día, pero tengo que ir sí o sí acá a ver este gasoducto. Bueno, ok, entonces, ya que estamos acá, hacemos una inspección en la zona, una cosa así, en lugar de subirme al auto, hacer 200 kilómetros más por el desierto de Texas y a otro lugar. Con lo cual, es como una historia sobre cómo asignan los recursos, digamos. O sea, la vuelta atrás es que sí aumentó la regulación porque hay fracking en ese lugar. Entonces, sí o sí, tenés que. Y después hay como economía de escala, entonces ya va la regulación. La hipótesis sería esa. Porque si no, la idea de entender por qué te metes en la regulación de todas las industrias y no directamente en la persona con el fracking. Pero es una. Pero es que ese es el punto. La presunción es que al haber más fracking hay más regulación de fracking. Sí. Y después, la gracia de lo que encuentra es que además
esa regulación del fracking te lleva a regular más el no fracking. Puede ser por hectárea. Bueno, y también podría ser por hectárea. Más. El fracking no. Sí, claro. Después, tenés un fondo donde hay fracking, también la gente se preocupa más por el medio ambiente y reclama más. Claro, el mismo. Lo que confunde un poco es todo esto de los demócratas y los republicanos, porque toda esta historia no depende de eso. Es como hay mil historias posibles. No, pero esto quizás se fue respondiendo en esto, digamos. ¿Para qué sirve esta sección? Digamos. Yo creo que quiero hacer. ¿Cómo? Esta como la primera etapa. Y después se ve por el mecanismo por el cual esto sucede. Yo lo que quiero estudiar es el efecto de la regulación sobre la participación política. Lo que estoy usando es el fracking como un contexto, simplemente. Dado que, digamos, el resultado regulatorio es todo un juego súper complejo entre reguladores y regulados, donde depende de lo que hayamos hecho en T, lo que hayamos hecho en T menos uno, lo que pensemos que el otro va a hacer en T más uno. Con lo cual, para no intentar no lidiar con esto, lo que intento conseguir es alguna fuente de variación posiblemente o presumiblemente exógena en el nivel de acciones regulatorias. Por eso que me enfoco en el sector no energético. Porque me falta la variable central acá, que es como, tendría que ser, el fracking tendría que ser el instrumento de una variable que mida la regulación en el sector de fracking. Exacto. ¿Y eso lo demostraste? No, eso viene ahora. ¿Qué? Eso viene ahora. Ah, ok. O sea, hiciste el reduce form, digamos. No, sí, digamos, la segunda etapa. ¿Cómo? Todavía no mostró la segunda etapa. No. Sí, mostró la segunda etapa, porque ya mostró en el no fracking. No, esa es la primera, la regresión esa. Claro. No, pero yo digo, una en el no fracking, eso primero. Hay dos partes: que el fracking te haya, que hace que haya más regulación en el fracking, sí, y que la regulación en el fracking te trae más regulación en el no fracking. Eso es única, además, ¿no? Eso. Eso. Podrías hacer. Sí, quizás podría agregarlo, está bien. Agregar la diferencia, a ver cuánto es no fracking, entonces realmente se... Lo he hecho con la versión anterior. Que efectivamente, o sea, es parte del mecanismo que hay evidencia que efectivamente pasa, que donde hay más fracking, hay más regulación, hay más control de... En forma, ¿no? Porque es en forma, claro, el forma es lo mismo que me diste para no fracking, me dio para el fracking. Lo que pasa es que el fracking está incluido dentro, ¿no? O sea, no, actividad, actividad es lo mismo. No, claro. Ok, está bien, es lo mismo como se puede agregar. Sí. Pero entonces, dado que tenemos esto, que esta variación en, digamos, en la intensidad de la regulación, en el enforcement regulatorio, lo que vamos a usar es esa variación para ver el efecto de la participación política. ¿Bien? Entonces, bueno, esto si lo vamos a pasar más rápido. Básicamente trabajamos con los mismos datos sobre la regulación, pero ahora no al nivel del CIPCO, sino al nivel de la firma. O sea, vamos a ver acá la respuesta de cada firma individual, porque tenemos datos de contribuciones, de campaña de cada firma individual. Entonces podemos ver cuántas acciones regulatorias recibieron, dónde operan estas firmas y cuál fue el cambio, si hubo alguno, en los niveles de participación política, medida como contribuciones. Esto es bastante, digamos, directo, salvo con un pequeño cambio de casera de la muestra. Nosotros podemos tener un panel, acá vamos a trabajar desde 1998 por una cuestión de disponibilidad de las contribuciones. ¿Cuál es el problema de trabajar con un panel para esto? Que distintas firmas pueden operar en más de un estado. Con lo cual, si nosotros hiciéramos un panel al nivel de la firma y el año o el ciclo electoral, parte de la variación que tenemos usando podría venir de acciones regulatorias en Pensilvania y cómo eso afectó las contribuciones en Texas, lo cual no tiene mucho sentido para lo que yo estoy viendo. Con lo cual, lo que vamos a hacer es una pequeña transformación a la muestra y trabajar al nivel de la firma barra estado. ¿Qué significa esto? Voy en West Virginia, solamente registra acciones regulatorias y contribuciones de esta empresa en West Virginia. Y si Boeing también opera en Oklahoma, vamos a aparecer como otra unidad que registra solamente lo que pasa en el estado de Oklahoma. ¿Bien? La mayor cantidad de empresas que tengo, son alrededor de 2.600, operan solamente en un estado. Pero justamente las que operan en muchos estados son las más grandes y las que más gastan en contribuciones. Con lo cual, digamos, esto puede ser un poquito raro trabajar con esta unidad, pero es un poco necesario para lo que estamos viendo. Solo consultas. Sí. O sea, vos estás viendo las firmas que registran acciones regulatorias. O sea, puede haber firmas que no registran
Claro, yo necesito cierta información sobre dónde operan estas firmas. Con lo cual las firmas que incluyo son las firmas que aparecieron al menos una vez en la base del EIFS. Con lo cual, si quiere, lo que estoy viendo un poco es el efecto de la regulación, digamos, como el extensive margin, digamos. Pero quien reporta no es la firma, y en ese registro reporta la agencia regulatoria, ¿no? Claro, pero aparecen las firmas sobre las que hubo al menos una inspección. Claro, claro, pero no es la firma, porque está preocupado con un tema de mal reporting, Daniel. O de selección, ¿no? Por eso, pero es el Estado el que reporta, o sea, no es la firma la que reporta. Claro, sí. Pero, digamos, hay individuos que quizás no aparecen en la base de datos, pero están activos y les importa si lo van a regular o no. ¿Quién no va a aparecer en la base de datos? Una empresa que nunca ha sido regulada. Que no tenga acción. Que no tenga ninguna, exacto. Eso es una limitación de trabajo. El problema es que necesito información geográfica muy desagregada de las plantas para instrumentos. Con lo cual, digamos, si se quiere, lo que capturo con estas estimaciones es, dentro de los regulados, el efecto de tener más o menos regulación, pero bastante menos el efecto de no tener regulación al tener algo. Claro, podría ser que una empresa sea algo tan efectivo que nunca ni la fuera a grabar, pasa por la puerta y ni entra, ¿no? te queda fuera esa empresa. Sí. Como no tienes forma de saber cuántas son las potenciales, cuál es la potencial base de firmas que podrían ser, no lo son porque siempre cumplieron, porque no tiene una lista, digamos. Debe ser como un criterio de firmas con las cuales se controlan, no sé. Sí, digamos, hay ciertos sectores donde se regula más que otros. El sector manufacturero, donde me enfoco después, la química está mucho más regulada, produce mucha más contaminación, del aire que el sector local. Por ejemplo, algo fácil, hicieron cierto registro en tal lugar y dio como que bueno, está todo bien, eso no hay forma de que aparezcan esas empresas. Si hubo una inspección, sí, por más que está todo bien, aparece. Eso se puede hacer también. Eso está incorporado. Sí. Lo único que no aparece acá, pueden ser muchas, pero lo que no aparece acá son las firmas que no tuvieron ningún tipo de contacto con las agencias regulatorias por este tema. Nunca en ningún momento tuvieron un solo contacto. Con lo cual posiblemente no me esté perdiendo tantas empresas grandes, pero sí me esté perdiendo muchas empresas chicas. ¿Cuánto es un problema eso? Ahora tendría que pensarlo. Buena parte de las contribuciones vienen más que nada de empresas grandes, pero sí, no, claramente es una limitación, pero no encontré la forma, digamos, no hay un listado de establecimientos. Digamos, ahora, una pregunta, digamos, ¿cuáles son las rutinas de estas agencias, no? Si un inspector y todos los meses va y visita las mismas plantas, es random, dice hoy me pintó ir para allá, no sé, o alguien me avisó que hay un problema, que se ve un humo. ¿Tenemos idea de cómo es la rutina? En estos 7 estados, al menos, los ciudadanos pueden hacer reportes y quejarse, son reportes anónimos que se suben. También pueden quejarse directamente con sus representantes y ellos después escriben, al menos en el caso de Texas, a estas agencias. ¿Cómo es más interno? Quizá debería revisar, al menos dar un poco de información, porque no... Si hay cierta periodicidad o algo más aleatorio, la verdad no estoy tan seguro. Claro, ¿cuán aleatorio o sistemático son los, no? Creo que es un dato útil, por ejemplo, para las inspecciones, ¿no? Por lo demás, bueno, encontraste algo y lo operaste, ¿quién cae bajo la inspección, no? Sí, es un punto. Voy a tratar de no ser algún tipo de, al menos para alguna agencia, alguna evidencia de esto. Tenemos la unidad de análisis. Con lo cual, entonces, la idea es, dado lo que les mostré antes, es usar la presencia de tracking como un instrumento de la regulación. Básicamente lo que voy a crear es una variable dicotómica, que va a ser igual a 1, para las firmas que tienen al menos un establecimiento o una planta operando en un zip code con tracking. Es decir, quienes reciban 1 de estas variables son las firmas que tienen al menos una parte de su negocio operando en áreas con tracking. Y las que tienen 0 van a ser las que no tienen ninguna, ningún establecimiento en estas zonas. Y vamos a nivel de 5.
La idea con esto es aproximar, digamos, lo que sea el enforcement regulatorio usando esto como instrumento. Y la especificación. Esto es, digamos, solamente para que se dé una idea de la magnitud, esto es el porcentaje de los códigos postales con fracking en la muestra de estos 7 estados, que va prácticamente desde cero, al principio del siglo XXI, hasta más del 20%. Una cuestión, esto está dentro de los, de industria energética. Entonces vos también en el anterior podrías calcularlo sin la parte de del fracking. O sea, sacar eso, dejar toda la industria. O sea, sacando la firma que no tienen presencia en el fracking. ¿Entendí bien con el anterior? Sí. Entonces vos podés ver eso separado, ¿no? Ver qué cosa, ¿no? Ver, por ejemplo, cuando hiciste el Deep and Deep, si ahí te. O sea, ¿cuál es la parte que tiene con firmas que están en el fracking y cuál no? Puedo separar un todo. Pero bueno, si está en la variabilidad. No, tío, vos tenés firmas con alguna planta con pozos de fracking. Entonces, vos todo lo que tenías era de firmas no energéticas, las cuales algunas hacen fracking. Están en Zipcoast. Esta es a nivel del Zipcoast. Exacto, es a nivel geográfico. La parte donde vemos ahora para ver instrumental es a nivel de la firma. Pero la gracia de usar esto, pues, el instrumento es geográfico. Digamos, por eso que mostró esto. Entonces estamos por acá. Bueno, esto quizás lo deje un poco más claro lo que estamos haciendo. Vamos a usar fracking como un instrumento de la regulación, de la forma regulatoria, como per stage, y después vamos a usar la parte de la variación, la regulación que es explicada por el fracking, es lo que vamos a usar para tratar de identificar el efecto sobre las contribuciones de campaña. ¿Bien? Acabamos de trabajar a nivel de la firma Estado, como les dije, y en lugar del año vamos a trabajar a nivel del ciclo electoral, porque bueno, las contribuciones de campaña, digamos, se miden cada dos años, pero incluyen, digamos, todas las contribuciones para ese ciclo. Por ahí algo que no te olvides de la metodología, pero las razones por las cuales una firma puede participar en política, sí, ¿no? Por ejemplo, el lobby o los fondos para campaña son. Son muchas, desde por favor. Claro, ¿cómo controlas eso? ¿Cómo queda controlado eso? Está bien, el tanto de frente. No, hay alguno de la regulación. Eso vale error. No, claro. Yo tengo justamente el tema, está hipercorrelacionado. No, claro, mi argumento acá no es que la regulación medioambiental sea lo que explica completamente la contribución de campaña. Claramente no. De hecho, posiblemente no sea el factor que más. Okay. Pero no, yo lo que quiero hacer es aislar. Porque aparte, vos no puedes distinguir conclusiones de campaña por objetivo. Claro, por no, conclusiones de campaña. No, no, porque eso es conclusiones de campaña. Exacto. Claro, por eso no entiendo. Sí, no, Carlos, lo que quiero ver, aproximar con esto es: bueno, si cambia si esta variación en la regulación nos creemos que es exógena, ¿cómo ves este efecto, digamos, el efecto parcial, sí, digamos, sobre la participación política? Entonces, lo primero que hacemos, de nuevo, esto es para el sector no energético, es estimar algo como esto para las contribuciones estatales, totales, en la columna 1, o separando para la contribución para gobernador o para la legislatura. Esto no hace falta que tengamos tantísimo en esto, es el resultado de la first stage, esto es el estadístico de Cleveland and Papp, que es como un estadístico F, digamos, de la primera etapa. Con lo cual parecería ser que el instrumento no es débil, y lo que tenemos es presenta un efecto positivo, digamos, de aumentos de la regulación medioambiental sobre las contribuciones a los políticos republicanos. ¿Bien? El efecto parecería ser más que nada concentrado en lo que es la legislatura. El efecto para los gobernadores es más, digamos, es más impreciso, y vamos a ver las especificaciones que aparecen. Con lo cual parecería ser que este efecto positivo para los republicanos más que nada se concentra en contribuciones a la elección legislativa. ¿Por qué? Perdón, poné la especificación principal. ¿Qué? No, la pregunta. Sí. ¿Por qué campaign contributions a los republicanos? ¿Por qué no en general?
Yo, sí, acá solamente iba a quitar una clave, es un poco más corta. Yo hice esto mismo para conclusiones totales, donde aumenta, y después separándolo para conclusiones para demócratas. Y para demócratas no encuentro ningún efecto. No, solamente no quería poner una tabla enorme, pero... Sé que estoy planteando todas las preguntas así, de económica y todo junto. ¿Por qué haces uno sin el log, simplemente sea A en vez del log? ¿Perdón? En vez del log, uno más sea A. ¿No podés hacer sea A directamente? ¿Hiciste? Yo no lo probé. El tema es que tiene como unos valores muy extremos para algunas firmas, con lo cual me pareció mejor usar el logaritmo, pero podría probarlo. Y tiene cero, sí. No, pero el cero no es un problema si no tomas el log. No, ahí aparece el 1 con el 0, ¿no? Con cero, claro. No, porque si hay valores extremos, yo me preguntaría, o sea, no sé, a mí me gustaría el robustness a que sea sin, que no sea forma funcional, o sea, una cosa básica, digo. Y si hay valores extremos, preguntarse por qué se deben, por qué las inspeccionan tantos a ciertas empresas, qué es lo que está pasando. Okay. Según la respuesta, las puedo sacar de la muestra o no. Y otro es por qué hay una forma de que en vez de ser dicotómico el fracking, no fracking, ¿por qué perdés tanta información? ¿Cuál es la ventaja de agruparlos así, no usar una variable continua? Me parecía que tenía más relación con lo que les muestro antes del deep and deep, como que era un poco más fácil pensarlo de ahí para acá. Pero creo que no lo incluí eso en esta presentación, pero al menos para la especificación principal, cuando uso el número de pozos de tracking como instrumento, los resultados son básicamente los mismos. Si como te da lo mismo, como ejercicio de robustez, en la ciencia es el más fácil, el básico, y claro, el de robustez, pero no, está seguro de eso. Sí. Lo mismo. No es un artefacto de haber... Sí, de haber dicotomizado esto. Sí, también esas dos cosas las podría agregar, si son chiles en ese sentido. Bueno, el largo tiene varios checks, varias especificaciones distintas que tampoco hemos discutido todas. Quizás la más importante sea la que tiene que ver con la exclusion restriction. Digamos, la identificación de variables instrumentales descansa en que nuestro instrumento, ese tracking, solamente esté afectando a la dependiente a través de este canal. Lo cual, digamos, no lo pudo demostrar, pero como les dije, hay una literatura que incluso muestra que el tracking está relacionado con votos en republicanos, con contribuciones, con lo cual esto puede ser un poco problemático. Mi argumento es que lidiar con esto es más fácil que lidiar con toda la endogeneidad y el juego entre reguladores y regulados, pero bueno, ciertamente esto no es un experimento aleatorio. Ahora, podemos hacer algunos checks para ver al menos si el efecto estamos encontrando acá es el efecto verdaderamente de una respuesta a la regulación, o simplemente están aumentando las contribuciones por el fracking es un shock económico. Hay más plata y contribuimos más. ¿A quién? A los políticos que nos gustan, que son los republicanos. Para eso, lo que se me ocurrieron fueron dos checks. El primero es ver el efecto para contribuciones a legisladores nacionales. Si este efecto positivo sobre las contribuciones fuese simplemente porque somos más ricos, bueno, deberíamos, no es obvio por qué debería haber un efecto solamente para los políticos estatales y no para las elecciones nacionales. De hecho, la literatura sobre fracking más que nada encuentra efectos de las contribuciones, efectos para las contribuciones nacionales. Cuando hacemos esto, vemos que no hay ningún efecto de especificación de variables instrumentales para las contribuciones, ya sea totales, a republicanos o a demócratas, para el Congreso Nacional. Y lo otro es dividir, como veníamos trabajando en el sector energético, y creo que esto está relacionado con algunas cosas que preguntaron. También, dentro mismo del sector energético, vamos a esperar que haya mucha heterogeneidad. Como decíamos antes, la industria pesada, manufacturas, químicas, etcétera, están mucho más reguladas por la Clean Air Act que los bancos o los colegios o los restaurantes. Entonces, si lo que estamos encontrando fuese un efecto puramente económico, bueno, sería esperable que estas industrias todas aumenten más o menos en la proporción su contribución. No sería obvio porque el efecto sería distinto. Ahora, si esto que encontramos acá se debe a la regulación, sí deberíamos encontrar una diferencia entre el sector manufacturero y el sector no manufacturero. Cuando hacemos este check, no encuentro ningún efecto
para el sector no manufacturero, y encontramos efectos incluso un poco más grandes para las contribuciones a los republicanos cuando nos enfocamos solo en la manufactura. Bien, acá el efecto, como les decía, el gobernador desaparece porque era muy impreciso antes. Con lo cual, digamos, el efecto total sobre las contribuciones a los republicanos parecería estar movido principalmente por contribuciones legislativas. ¿No tendría que controlar por cuál es la participación de la industria dentro del total? O sea, digo, porque... ¿Democracia del Estado? Sí. Estoy pensando porque eso puede... Sí, el tema de los controles es un poco complicado porque tengo muchas empresas que no son públicas o que no... para bueno, se consigue tantísima información. Yo eso trato de aproximarlo de dos formas. Con una dicotómica, que sea si la empresa cotiza en bolsa o no, y usando el gasto en lobby también, porque es como la cantidad de lobby federal, ¿no? Hay un trabajo que muestra que el gasto en lobby está bastante correlacionado con cosas como activos o el tamaño de la empresa. ¿Eso se lo controla el efecto fijo? Sí, siempre y cuando estas cosas no valían en el tiempo, se debería controlarlo. No, salvo que sea un efecto, podría ser de interacción, pero negativo, que si vos estás en el mismo caso, sos una empresa, en un lugar donde hay mucha industria y hay fracking, hay free ride, un tema de free riding. Entonces no aporto mucho, en total otros van a aportar, y entonces, pero sería una interacción entre tu efecto con lo que dice Nico. Súper interesante. Tendrías que ver eso, y donde hay menos, soy el único, si no contribuyo yo, soy el único que lo puede hacer. Es un buen punto, tener que pensar un poco, pero sí, creo que es algo que podría hacer con todo el tiempo. Creo que es un punto razonable. Porque el otro lo mostraste en la manufactura. Lo dijiste, no lo mostraste. Sí, lo tengo acá. Creo que esto no lee PDF si no me estaría funcionando, pero. Pero el resultado está en. Esas las dos ponelas juntas y que se vea el SIGEL, ¿no? Si el contraste se ve claro. Ah, sí, también, pero esto lo mismo me va a parecer más profesional, pero claramente no me funcionó. Esto sería las contribuciones para las empresas no manufactureras. De hecho, el instrumento funciona menos en términos de las first stage para estas industrias, lo cual yo tiendo a pensar que es razonable, digamos, porque están mucho menos reguladas por la tierra. ¿Es que te da más alto, no? El coeficiente, sí, me parece que sí, son un poco más altos. Sí. Una pregunta, claro que no lo puedes meter en tu base de datos, pero me pregunto también si podés controlar si hay datos o qué efecto tiene. Para el tema del riding que decía Juanca, que haya asociaciones que pongan guita por balde, digamos, colectivamente, ¿no? Pues tal vez en vez de cada metalúrgica, es siderúrgica, ¿no? La cámara va y pone. Una cámara empresaria, ok. Ese es un buen punto. Creo que hay ciertas limitaciones para hacer contribuciones, pero tendría que chequearlo, ¿no? Si efectivamente lo están haciendo, te doy el incluido por eso. Tal vez eso puede, ¿no? Aliviar afectar. Sí. Donde existe eso, no existe. Claro, claro. Teóricamente es un muy buen punto. Tendría que chequear si efectivamente pueden hacerlo, pero creo que lo puedo verlo por parte. Bueno, algunos checks que hacemos, yo algún control, pues decía, no hay ningún efecto para los demócratas, etcétera, pero para no dedicar tantísimo tiempo, con lo cual, creo la parte más interesante de esto, la que tiene más consecuencias, digamos, prácticas en términos de policy, es cuando pensamos qué es lo que están haciendo estas firmas o qué es lo que buscan con sus contribuciones. ¿Qué tipo de estrategia que hemos discutido antes sobre si esto es una estrategia legislativa, que apunta a los incumbentes, o una estrategia electoral, que apunta a cambiar la composición de la Cámara? En lo que queda del trabajo, nos vamos a enfocar en contribuciones a elecciones legislativas, que es para donde encontramos básicamente el efecto, y para las firmas manufactureras. Digamos que es como el subconjunto para el cual estamos encontrando el efecto, y en el caso de firmas manufactureras es el caso donde esperamos que esté pasando. De vuelta, para los colegios, esta hipótesis me parecería que tendría mucho sentido. Entonces,
pues ha dicho, sí, lo que está buscando la firma es algún tipo de quid pro quo, yo te contribuyo, con lo cual sacame de encima a este tipo de inspeccionar una vez cada dos meses. Debemos encontrar que este efecto está apareciendo para todas las contribuciones, es al menos más fuerte para el caso de los políticos que ya tienen un cargo, si los incumbentes. Si quieren, después podemos ver las tablas, pero básicamente lo que encontramos es, no parece haber mucha evidencia o ningún efecto significativo de que estos cambios en el informe regulatorio estén afectando a las contribuciones a incumbentes. Ni a todos los incumbentes metidos todos juntos, ni cuando los dividimos en base a su ideología, digamos, de liberal a conservador, ni tampoco para los incumbentes en comités relacionados con el medio ambiente, como puede ser los recursos naturales, el medio ambiente propiamente dicho, y creo que el otro es la energía. Son los tres que consideramos acá. Perdón, el primer bullet de los incumbentes, ¿cómo es entonces que son contribuciones, no si es republicano o demócrata, sino si es incumbente o no? Acá estamos enfocando, para los demócratas tampoco pasa, pero acá estamos viendo solamente cuando están contribuciones a los republicanos. A republicanos que ya están en su cargo. Versus republicanos que no están en su cargo. Una consulta. Que son, sí, que están. Y te da que sí a los que están y no a los que no están. No. No, lo que encontramos es que no. Esta cosa de la incumbencia no parece tener ningún efecto. No parece que las firmas estén apuntando especialmente a estos legisladores que ya están sentados en su banca, más que a los que están intentando llegar a la legislatura. ¿Y esto, perdón, es contribuciones a qué cosa? Contribuciones de campaña. Pero aquí campaña puede ser a un ejecutivo, al ejecutivo, al legislativo. A los legisladores. Una consulta, ¿contribuciones vos lo medís como monto total? Contribuciones. Sí, que recibió cada legislador. No se puede normalizar en función del tamaño del Estado. Yo estoy pensando, no la misma contribución de tanto en cierto estado, en función de del tamaño del producto de ese estado, ¿no? O de las empresas, con tamaño de contribución en otro estado que sea mucho más chico. Claro. Significa otra cosa. Sí, pues, claro, Texas junta mucho más dinero que Oklahoma. Como normalizado, porque. Pero, claro, eso creo que después controlamos unos proyectos fijos, me parece. Me parece que sí, si los tamaños de los estados no cambian. No, bueno, pero Ávilo. Pero, por una razón en el punto, no estaría controlado en el sentido, si el tamaño de la empresa, o sea, del Estado, yo digo, contribución como ratio, ¿se entiende? Eso no está controlado por el efecto fijo, porque ese es el ratio, digamos, si no, entonces contribución también estaría controlada. Se tiene que no importa el absoluto, sino que importa en función de la contribución media o algo así. De la capacidad que podría contribuir en ese estado. Por eso digo que para mí no, estoy equivocado, pero me parece que en ese sentido no sé si entraría como efecto fijo, porque no es el tamaño del Estado, sino la contribución como ratio de algo, normalizando, ¿se entiende? La capacidad de ser efecto fijo de la firma. Si la firma es muy grande, tendría que controlar el precio. Tendría que pensar, ¿verdad? No estoy muy seguro. Pero se entiende igual. O sea, como que. El efecto fijo te saca cuál es el efecto del tamaño del mercado. O sea, digamos, yo estoy controlado porque las variaciones, ¿sí? Ahora, en el caso de contribución, yo lo que quiero ver, digamos, no es la contribución absoluta, sino cuánto es la contribución en función del grado. ¿El grado de qué? De la capacidad de contribución. O sea, digo, no es lo mismo 100 millones para un estado chiquito que para un estado grande. Sí, la variable podría ser contribución sobre ventas. Exacto, por ejemplo. Podría ser como contribución sobre el total del Estado. O sea, no te lo absorbe el efecto fijo, porque lo estás haciendo una variable. Sería sobre las ventas de la empresa que aporta. Exacto. ¿Cuánto le interesa el tema? Sí, con relación exacto. O el dato que tengas, que en función del dato que tenga, quizás sea dato. Es una transformación de la variable. Sí, como normalizar la algo que te pueda. Ok, nada de pensarlo, pasa que no, datos a nivel de empresa tengo de un conjunto. Me ponía un proxy de eso, claro, y así. Lo que puedes hacer es probar el efecto fijo de estado-tiempo por un lado y firma-tiempo por el otro, para ver si no cambia. Ok. Porque, o sea, todo lo podés, pero ahí sí sería. Sí, eso sería fácil, implementable. Está bien, podría probar eso. O para empezar. Lo otro lo voy a pensar, pero no estoy seguro de los datos que voy a tener para algo así.
salvo que sea algo como contribución a estas elecciones en particular sobre el total de las contribuciones del... Bueno, es primero, perdón, vos a cada firma la ves un montón de veces en el mismo estado, todos los años. Sí. Sí, está bien, o sea, gran parte del efecto fijo se lleva. Sí, pero y vos estás clastereando todos los... Los órganos están clastereados a nivel de la firma, ¿está? Sí. 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 Tampoco, Luis. Te mandamos a preguntas, quedarían 8 minutos. Entonces, ya para concluir esto, el último resultado importante es que lo que sí encuentro es evidencia de una estrategia electoral. Es decir, parecería ser que la regulación está haciendo que las empresas contribuyan más a un tipo particular de elecciones, que son las elecciones en distritos competitivos. Como determinamos que es un distrito competitivo, no hay una definición cuantitativa muy exacta. Yo básicamente lo que hice fue agarrar algunos trabajos, ver los números que usaban, y bueno, el punto focal parecería ser entre 40 y 60%. Digamos, si en aquellos distritos donde los republicanos en las K elecciones anteriores hayan sacado entre 40 y 60% de los votos, no vamos a considerar competitivo. Donde han sacado menos de 40, que es un distrito que vamos a considerar azul o demócrata, han sacado más de 60, es un distrito rojo. Si la motivación de las empresas fuese la estrategia electoral de querer cambiar la composición de las legislaturas, deberíamos ver que el efecto se concentra más que nada en los distritos competitivos. Y acá lo que tenemos son distintas especificaciones para esto es midiendo distritos competitivos en base a lo que pasó en la elección anterior. Los resultados son muy parecidos cuando estos porcentajes los medimos usando dos elecciones, tres y hasta cuatro. Y lo que encontramos es que aumentan las contribuciones en los distritos competitivos, en la columna 1, que también aumenta la cantidad de firmas que contribuyen, es decir, tomando la dependiente como una dicotómica para estar cada firma contribuyó en cada ciclo electoral. Vemos que aumenta el número de legisladores a los que las firmas contribuyen. O sea, no están contribuyendo solo más plata, sino que a más legisladores distintos. Perdóname, ¿esos son solo a la demócrata republicana? Solo a la republicana. ¿Todo sí. eso es? Sí, solo a la republicana. Sí. A las demócratas nuevamente no encontramos nada. Entonces, digamos, después probamos otras especificaciones que más o menos dan lo mismo, cuando medimos la competitividad del distrito usando más elecciones en lugar solo de la anterior. No aparece ningún efecto para los distritos seguros, ni republicanos, ni demócratas, con lo cual parecería ser que las firmas están apuntando sus contribuciones solamente allí donde pueden llegar a tener un impacto. Y, bueno, vemos que este efecto se concentra más que nada en los estados que tenían históricamente una mayoría demócrata en la legislatura. No en aquello como North Dakota, que hacía ya 20 años que venían con una fuerte mayoría republicana. Por tanto, ¿qué es lo que encontramos en el trabajo? Encuentro evidencia de que los aumentos en la regulación parecían estar promoviendo la participación política de las empresas vía contribuciones de campaña. Encuentro que tiene efectos asimétricos en el sistema político, esto beneficia claramente al Partido Republicano, el partido, digamos, más anti-regulación y más anti-medio ambiente, entre comillas. Y también encuentro evidencia de que estas firmas parecerían ser bastante sofisticadas en la forma en que se meten en la actividad política y que parecerían perseguir una estrategia electoral para cambiar la composición de las legislaturas. Más allá del caso de la Clean Air Act y de la regulación específica que estoy viendo, estos resultados pueden tener implicancias más allá de la regulación medioambiental, dado que en estos estados donde se volvieron más republicanos, algunos de ellos incluso cambiaron su mayoría demócrata por una republicana, posiblemente hayan tomado una serie de decisiones que hayan afectado muchas otras áreas de policy más allá de la política medioambiental. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.